ATV Canal 5 está donde tiene una buena representación en la última Asamblea de Alianza Informativa Latinoamericana, que fue organizada en Ecuador. Enan, nos director Tom Peters y nos colega Alejandra Forero de Pulso Latino a Bahía hacen cobertura y participación en diferentes reuniones tocante a organización de Alianza. Alejandra tiene detalles de con la Asamblea a Bahía. Adelante, Alejandra. Así no mes nos va el fin de semana pasado a representar UBA de novena Asamblea de Alianza Informativa Latinoamérica que está en Ecuador. Nos va junto a nuestro director Tom Peters. Y nada, nos hace una representación de ATV. Mañana nos está un canal aliado. No estaba un canal amigo, pero oficialmente nos está un canal fuerte, un canal aliado de Alianza Informativa Latinoamericana. Entonces estaba una buena representación. Mañana nos va también compartir nos turnos información con nos team Fekinan, pero también gente en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe nos amite, nos estaba más de 22 países nan, enan más de 50 representantes, nos estaba celebrando 10 aniversario de Alianza Informativa Latinoamericana con nos novena asamblea. Enan aparte de compartir información tocante de conos por mejorar la organización de Alianza, nos también estaba compartir qué cosa importante de en cada país de libertad de prensa, con la libertad de prensa está organizada en cada país. Entonces, Enan nos está compartiendo información muy importante, muy relevante que en Aruba nos está por aplicar. Así también nos está parte del comité directivo de Alianza, nos está 6 países y Aruba está un dinan haciendo parte del comité directivo. Enan nos toma decisiones importantes tocante la organización. Así también, junto a Cutón, nos va y nos hace una buena representación de ATI. Pasó ATV está haciendo también un buen papel, un buen rol de gente de Latinoamérica, Centroamérica. Dura información que nos está quinan, que nos está haciendo que está relevante para el país no latinoamericano vía ATV y nam por ahí. Entonces, así también estaba hopi positivo, nos participación estaba hopi, buen reconocida en canal, como papá tocante sei. Nos estaba hopi familiarizada, nos está compartí noches guayaquileñas, nos está compartí una novena asamblea hopi positivo y nos espera que para el siguiente año ATV también porta sigue con Alianza con Nostin junto con Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias, Alejandra. ATV oficialmente está un aliado. Antes no estaba un aliado amigo, pero después de asamblea aquí ha acordado participación más fuerte de parte de nos, y es aquí te traducí de reportaje amplio de Aruba, Cutapay para Latinoamérica y Centroamérica.